Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal A Jerry Style. Yo soy Jerica y hoy les tengo por fin la reseña de un perfume que me han pedido mucho y estoy hablando de Mon Level de Level. Acá pueden ver la caja. Acá dice Mon Level, viene en la presentación de 40 ml, es la única presentación de este perfume. Yeah. Vamos a ver la botella. La botella es muy bonita. Para que la verdad sí me gusta muchísimo. Es como de color cobre, como un espejito. Muy bonita. Y este perfume yo lo recibí como regalo de cumpleaños de parte de mi madrina. Bueno, no madrina, perdón, mi segunda mamá. De parte de mi segunda mamá, como yo le digo. Tía Mary, muchas gracias por el regalo. En serio, me encantó y ella sabía cuánto quería yo este perfume. Y hoy día, ay, qué rico. Y hoy día les voy a contar todo. Las notas que tiene, a qué me huele, o sea, qué es lo que yo percibo cada vez que huelo esta fragancia, que no siempre puede coincidir con las notas del perfume. Además de ocasiones de uso, temperaturas de uso, estela, duración y más. Así que sin más preámbulos, les voy a contar que las notas, de este perfume, pues son patchouli, ámbar, también tiene bergamota, jazmín. Es como un oriental dulce, pero voy a ser súper honesta: cuando yo lo percibo, si bien sí percibo el patchouli, pero y la bergamota en la nota de salida, ¿no? Al inicio. Pero acá yo también percibo que tiene un poco de vainilla, no sé, es mi impresión, y también siento que tuviese canela, ¿ya? Pero bueno, no sé, ya es cuestión de, de percepción de cada uno. Y apenas aplico la fragancia en mi piel, puedo sentir una salida especiada, bastante especiada. Por eso es que yo pienso que tiene canela, pero bueno. Y... Esa, esa salida es bastante única. No la encuentro en otro perfume que tengo aquí en mi colección. Es como dulce, acogedora, chispeante y bastante especiada. ¿okay? Es muy especial. Ya luego el perfume va evolucionando y conforme pasan las horas, ya esa sensación chispeante se va yendo y queda sumamente dulce. Queda tan dulce. Que me hace recordar un poco a la Vell. Quizás por el pachuli, pero sí. Me recuerda mucho a la vel especialmente en el secado. Así que si les gusta. O si ustedes tienen la Vel y la verdad que les gusta mucho, Mon Level les va a encantar porque va también por esa misma línea. En el tema de ocasiones de uso, considero que este perfume es un poco elegante, un poco así como maduro. Yo lo usaría más como para. Puede ser para ir al trabajo, para una cita, para una, una ocasión formal, en la noche más que nada, porque siento que este perfume es más nocturno que diurno. Y, y sí, por ejemplo, me vería, o sea, me gustaría verme eh, usándolo cuando uso un vestido, ¿no? O sea, algo más elegante, más elaborado, pero sería una opción muy buena. Y en el caso de temperaturas de uso, al ser un perfume dulce. Yo creo que sería más adecuado para otoño e invierno, porque son meses en los cuales uno quiere sentirse un poquito más, no sé, acogedora, una, uno quiere usar algo más gourmand como esa fragancia. Y para terminar, la estela y la duración, pues la duración de esa fragancia en mí es de más o menos 7 horas y la estela es bastante buena, especialmente las dos primeras horas, luego va bajando un poco. Pero bueno, y ahora el precio. Yo lo conseguí, o bueno, yo estaba viendo en el catálogo, a veces hay precios especiales y en la web también. Creo que en la web si lo encuentran con descuento, lo podrían conseguir a 30 dólares, pero generalmente eh, su precio full es como de 40, 45 dólares. No es un perfume económico, es un perfume un poco caro, pero créanme que vale la pena. Bueno chicos, ahora me gustaría que ustedes me comenten abajo en la caja de comentarios. Si tienen Mon Level, ¿qué tal les parece? ¿Lo recomiendan o no lo recomiendan? Y si les ha gustado este video, por favor, no olviden dar un like. También suscribirse a mi canal activando la campanita. Seguirme en redes sociales, Facebook, Twitter, también Instagram. Además, están súper invitados a el grupo Perfumadas en Facebook. Y ya nos vemos en un siguiente video. Les mando un beso enorme a todos. Bye.